ya, yo voy a quedar a cargo entonces de la presidencia de la sesión, porque el comisionado Cavallaro va a tener que estar en la otra reunión. Le doy la bienvenida a todas, a todos. Vamos a empezar nuestras audiencias de este día lunes. La primera de ellas trata sobre la situación de los derechos sindicales en México. Damos especial bienvenida a la delegación de los peticionarios, que son la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y la Unión Nacional de Trabajadores, y a la delegación del ilustre Estado de México, presidida por el secretario Miguel Ruiz Cabañas. Como ustedes saben, el término para la intervención de cada una de las partes inicialmente es de 20 minutos, y yo les avisaré cuando falten 5, 3 y 1, pediré que la persona que inicia la exposición vaya haciendo las presentaciones del caso de sus colegas, o en todo caso que la persona que va a tomar la palabra para efectos de la grabación y del acta se identifique con su nombre y representación. Después de ese intercambio de 20-20 podremos hacer algunas preguntas y tendrán derecho a un cierre cada una de las partes. Entonces, muy buenos días y esperemos que la jornada sea propicia. Empezamos y cedo la palabra a los peticionarios, creo, doctor Ledesma, ¿no? Sí, adelante. Buenos días. Carlos Ledesma, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Los peticionarios, la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y la Unión Nacional de Trabajadores de México, están muy preocupados por las violaciones graves y sistemáticas de los derechos laborales en México. En particular, nos preocupa el uso persistente y generalizado de los contratos colectivos de protección patronal, que frustran el ejercicio legítimo del derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva y obstaculizan el desarrollo de relaciones laborales maduras en México. En su lugar, unos sindicatos dominados por los empresarios o por el gobierno o simplemente por mafias han quedado firmemente ancladas en las relaciones laborales mexicanas, con apoyo continuo del Estado por décadas, denegando a los trabajadores y las trabajadoras una representación independiente en el lugar de trabajo. Esto ha desembocado en el menoscabo de salarios y condiciones de trabajo para generaciones de trabajadores en México. Por muchos años, el gobierno ha negado la existencia de contratos de protección patronal, pero, debido a la presión internacional, ha recientemente prometido algunas reformas a la Constitución. Sin embargo, el gobierno sigue reconociendo los sindicatos corporativos y patronales y creando obstáculos en la práctica para los sindicatos independientes y democráticos. Además, estamos muy preocupados que aquellos buenos aspectos de la reforma constitucional puedan ser eliminados por las nuevas propuestas del gobierno a la Ley Federal del Trabajo. Mis colegas van a explicar en más detalle estos puntos. También todo está documentado y descrito en nuestro expediente entregado a la Comisión. Más allá de los contratos de protección patronal, son muy comunes las campañas antisindicales, especialmente en el sector de la maquila. Por supuesto, nadie está sancionado por esas violaciones, creándose una situación de plena impunidad. En algunos casos, sindicalistas han sido víctimas de violencia, incluyendo asesinatos por su actividad sindical. Otros han sido encarcelados o perseguidos por sus actividades sindicales. Esto evidencia la situación existente en México de regresión de derechos humanos y, en particular, derechos humanos laborales. Estas prácticas violan flagrantemente los instrumentos básicos del sistema interamericano sobre derechos humanos que protegen claramente la libertad sindical, incluyendo el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Nos referimos al artículo 45 de la Carta de la OEA, artículo 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 8 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador. A continuación, doy la palabra al asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores de México, el abogado Héctor Barba. Muy buenos días a todas y todos. Voy a referirme al tema de los contratos colectivos de protección patronal en México. En la UNT hemos denunciado en los espacios nacional e internacional de la OIT las violaciones a la libertad sindical causadas por la existencia ilegal
de la simulación de la contratación colectiva, los contratos colectivos de trabajo de protección patronal, firmados copiosamente durante varias décadas entre gran número de empresas y sindicatos no representativos de los trabajadores en el ámbito de las llamadas pymes, pequeñas y medianas empresas, y en empresas de gran volumen, sin el conocimiento de los trabajadores y hasta con empresas en que todavía no los hay y que no van más allá de los mínimos de la ley en sus tabuladores y prestaciones. Aproximadamente un 90% de los registrados, cerca de 1 millón, no existen las publicaciones de las leyes laboral y general de transparencia y acceso a la información pública sobre los registros en ninguna de las 32 entidades federativas. Para encubrir esos falsos sindicatos y contratos que jamás se revisan en su clausulado y salarios, porque se pactaron, entre otros motivos, para evitarlo. Esas violaciones son parte de los mecanismos del control corporativo del Estado sobre los trabajadores, porque los falsos contratos facilitados por las juntas con la adición al artículo 923 de la Ley Laboral en 1980, de no admitirse emplazamiento de huelga por firma de contrato colectivo, si existe depositado uno, se generalizó la agresión a fondo de los derechos de sindicación, contratación colectiva y huelga. Concretamente, la OIT ha solicitado al gobierno mexicano reformar la normatividad del modelo laboral mexicano de su justicia laboral para promover la superación de ese estado de cosas, facilitado por la opacidad de las juntas de conciliación y arbitraje que registran secretamente esos falsos sindicatos y contratos colectivos, autoridades estas constitucionalmente tripartitas e instauradas para aplicar la justicia laboral, que se integran por un representante de cada gobierno, del federal y de cada uno de los estados de la Unión, incluido el de la Ciudad de México, un representante de los empleadores y un representante de las organizaciones sindicales, principalmente de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, cuya lenidad autoritaria ha posibilitado las graves y sistemáticas violaciones a los derechos colectivos fundamentales de los trabajadores mencionadas. La composición tripartita de las juntas deviene del marco constitucional original, donde se establecieron pensándose en una justicia laboral de fábrica que operó en sus inicios. Pero en 1931, con la primera Ley Federal del Trabajo, inspirada por el Código di Lavoro italiano de Benito Mussolini, Proyecto Portes Gil, se inició su envilecimiento al utilizarse como instrumentos de control corporativo de los trabajadores, con la administración a modo de los registros de los sindicatos, tomas de nota de sus directivas y de los contratos colectivos. Este modelo tripartita a la mexicana también opera mal otras instituciones, como la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, cuya patética ineficiencia ha determinado que el salario mínimo en México, ahora de 100 pesos, sea de los más raquíticos del mundo, menos de $5 por jornada de 8 horas de trabajo, muy por debajo de la línea de la pobreza y percepción que, por ejemplo, en los Estados Unidos, obtiene un trabajador a salario mínimo por 25 minutos de trabajo. Opera también en otras instancias tripartitas, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a más de 70 años de su constitución no ha logrado remontar las deficiencias e insuficiencias de servicio y que ahora está haciendo crisis como instrumento posibilitado para instaurar en México la seguridad social universal. Ahora está por concluir la reforma constitucional de la justicia laboral del gobierno federal, que se impulsó por las acciones nacionales e internacionales aludidas y coyunturalmente por los tratados comerciales, no a los paraísos laborales, y que es la más importante desde la promulgación de la Constitución en materia laboral, porque establece soluciones de fondo en la justicia laboral, judicialización de la justicia laboral, contratación colectiva auténtica, registro público federal de todos los sindicatos y contratos colectivos, democratización sindical mediante voto personal, libre y secreto en elecciones y para la firma de contratos colectivos, pero ya se perciben acciones de los beneficiarios de la injusticia laboral para intentar mediatizarla en las leyes secundarias consecuentes. La UNT se opondrá por todos los medios legales a su alcance, entre ellos las oportunas acciones ante esta Comisión Interamericana, tanto en estos procesos legislativos posiblemente regresivos de derechos humanos laborales, como en su caso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Patricia Juan Pineda, por Industrial Global Union.
Los derechos fundamentales de asociación, negociación colectiva y huelga tienen mecanismos particulares para su restricción que exhiben el incumplimiento de la debida diligencia por parte del Estado mexicano para garantizar y tutelar su ejercicio. Se siguen firmando contratos de protección, como en el sector petrolero y automotriz, con graves consecuencias para los trabajadores en pérdidas de derechos, seguridad y salud. Tal es el caso del accidente pasado este año, en marzo o abril, en la refinería de Pajaritos. Quienes lo viven y se atreven a organizarse al margen de los sindicatos de protección son víctimas de discriminación, amenazas a su integridad física, personal y familiar, despidos, agresiones, lesiones, detenciones arbitrarias y homicidios perpetrados por grupos de choques en los centros de trabajo y domicilios, contratadas por empresas y miembros de los sindicatos de protección con la aquiescencia del Estado mexicano, incluida la presencia de estos grupos en las audiencias en sus propios tribunales. Las agresiones perpetradas por los agentes del Estado y de las empresas durante los recuentos y los estallamientos a huelga son una constante. Un caso paradigmático es en Honda de México, con un contrato de protección. Los trabajadores se organizaron en un sindicato independiente cuyo registro duró más de 2 años. Solicitaron el recuento y se tardó 2 años y medio en llevarse a cabo. El día que se celebró, se nos impidió a los representantes sindicales el ingreso a la planta mientras éramos encañonados por personal de la empresa hasta que se percataron que estaban siendo grabados. Mientras, en el interior, representantes patronales y del sindicato de protección amenazaron a los trabajadores por orientar su voto. El resultado fue dramático, pues ganó el sindicato de protección. A pesar de que el sindicato de Honda independiente promovió recursos, el resultado fue inútil. Incluso el Poder Judicial ignoró la denuncia respecto a la violencia generada en el recuento. Entre las estrategias del Estado mexicano para inhibir la libertad sindical está la criminalización de la protesta social utilizando el sistema penal y administrativo en el caso del sector público, para instaurar procedimientos aparentemente legales contra sindicalistas. Son comunes las denuncias de robos, fraudes, agresiones a personal de seguridad y o vías de comunicación. Se ha llegado al colmo de retener en cárceles de alta seguridad a dirigentes sindicales, como el caso de los maestros. Mientras, miembros del crimen organizado son puestos en libertad o en cárceles de lo común, así como la imposición de fianzas tan elevadas que son imposibles de pagar. Está documentado el caso de un dirigente sindical que se le otorgó seguir el juicio en libertad, pero se le restringió participar en actos públicos, manifestaciones y emitir declaraciones públicas. Por su parte, el secretario general del sindicato minero tuvo que exiliarse sin posibilidad de regresar a México ante la falta de garantías. Han sido asesinados maestros, mineros, trabajadores del sector obrero sin que a la fecha se investigue. En marzo de 2015, se movilizaron más de 20.000 jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, exigiendo condiciones de trabajo, salarios y seguridad social. Los tenían afiliados a sindicatos de protección sin su conocimiento. Fueron despedidos decenas de ellos y arrestados otros más durante las protestas. Con la presión nacional e internacional, se logró el registro de un sindicato independiente sin que se haya logrado a la fecha un contrato colectivo. Es común que los trabajadores tengan listas negras, por lo que quienes desafían el sistema de contratos de protección ven destruido su proyecto de vida, ya que es una limitación más a encontrar trabajo. El Estado mexicano restringe los programas de acción sindical con la intervención de los fondos locales y locales sindicales y o con normas legales a la legislación nacional contrarias, mediante las cuales el Estado otorga el permiso para ser parte de un sindicato que, por supuesto, es aliado. Tal es el caso de la figura del dígito sindical en la Ciudad de México. Y aquellos que actúan al margen del mismo sufren injerencia directa restringiendo la negociación colectiva y la huelga. En relación al derecho de huelga, el proceso para su ejercicio debe someterse a la autoridad laboral que actúe en favor de la parte patronal, y para ello se vale de toda clase de actos pseudolegales para la denegación de este derecho fundamental, desde las dilaciones deliberadas, mantener el proceso suspendido y el archivo del expediente antes del estallamiento. El Estado mexicano se ha jactado los últimos 3 años de paz laboral y diálogo social, lo cual constituye una gran mentira, ya que están documentadas diversas huelgas llevadas a cabo y denunciado el mecanismo usado por la autoridad para eliminar este derecho. Se hace notar que los trabajadores del sector público tienen restringido el ejercicio del mismo.
El Estado mexicano ha promovido reformas legales regresivas. El caso de los derechos humanos laborales no es la excepción. Tal es el ejemplo de la reforma de la Ley Federal del Trabajo en el 2012 y la llamada reforma educativa. Por tal motivo, es necesario que la regulación que formule garantice y tutele de manera efectiva el ejercicio de la libertad sindical. Por ello, deben vigilarse los mecanismos legales que proponga y se dé un diálogo social efectivo en su análisis, pues los recursos que se han promovido por la violación de esto ante la Suprema Corte son ilusorios y inefectivos. Gracias. Buenos días. Óscar Alzaga, abogado del Sindicato Minero. El Sindicato Minero enfrenta 17 demandas de titularidad a las que la autoridad no les ha dado fecha del recuento. Sin justificación alguna, solo para impedir el derecho de libertad sindical. Son 8 demandas del sindicato minero en contra de otros sindicatos. En el caso de PKC, en la frontera norte, ya pasan más de 4 años sin que el Estado dé la fecha del recuento. Y 9 casos más en contra del sindicato minero de demandas del sindicato de Grupo Acerero del Norte, que igualmente no tienen fecha de recuento y se ha negado sistemáticamente estas fechas de recuento, con lo que se lesiona seriamente la libertad sindical. Un caso más grave aún son 2 laudos definitivos emitidos por la Junta Federal, la misma autoridad que se ha negado a hacerlos cumplir, que es el recuento de la mina Hércules. Desde abril se ganó el recuento y la autoridad se niega a darle cumplimiento. Y el caso de 4 dirigentes despedidos también, que desde abril de este año están sin poderse reinstalar porque la empresa cierra la puerta para la reinstalación tanto a los trabajadores como a la propia autoridad. El exilio forzado del líder minero Napoleón Gómez Urrutia es debido a que, habiendo acreditado que eran falsas las acusaciones en contra de él y que las órdenes de aprehensión eran infundadas, junto con las amenazas a su persona, ahora el Estado no le otorga las garantías de seguridad para su retorno y el de su familia. La OIT ha tipificado este exilio forzado contrario a la libertad sindical. La violencia contra los mineros a sus reclamos legales ha sido constante desde 2006. Llevamos 4 mineros muertos y más de 100 heridos en este tiempo, en actos brutales como aquel del 20 de abril de 2006, todavía sin resolución, cuando la Policía Federal preventiva, sin orden judicial alguna obligatoria, la orden judicial, sin ella, se lanzó a desalojar a más de 6.000 mineros de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los contratos colectivos de protección patronal han crecido como nunca. Ahora, en las grandes empresas, se trata de invadirlos. Son casos específicos, concretos. Traemos uno para ilustrar a todos ustedes, que de manera detallada es el caso de Cananea. En 2007, Cananea tenía un contrato colectivo con el sindicato minero cuyo salario promedio era de 350 pesos diarios y está documentado en el propio contrato colectivo. Hoy el salario promedio es de 150 pesos, menos de la mitad. Ese es el objetivo fundamental de los contratos colectivos de protección patronal: dañar seriamente los derechos de los trabajadores y sobre todo su salario. El derecho de huelga ha sido negado por el actual gobierno mexicano, que a los 4 vientos pregona un caso insólito en el mundo. Dice que en México durante 3 años y medio no ha habido huelgas y lo presenta como si fuera un triunfo, como si no hacer huelgas fuera un gran triunfo del gobierno, cuando en realidad se está tratando el derecho de huelga como si fuera un delito. Esto es muy grave, esto es sumamente peligroso para un país porque nos acerca mucho a la intolerancia completa. Y es el caso de, en el, por ejemplo, nosotros tenemos huelgas que van a cumplir 10 años. Gracias. Nosotros vamos tenemos 3 huelgas que van a cumplir 3 años y el gobierno actual no lo asume como responsabilidad propia porque dice que vienen del pasado. Es absurdo. Pero 3 huelgas de este año del sindicato minero, una en Lázaro Cárdenas y 2 en Matamoros, se han tratado con esta irresponsabilidad que ya
describió mi compañera, de archivar los expedientes o suspender durante 16 días las audiencias. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Suspender una audiencia de prehuelga 16 días para evitar que salga el dato en el récord del gobierno. La política oficial de los gobiernos, no solo de este, sino de tiempo atrás, de tope salarial, que es un porcentaje máximo de aumento salarial anual en las negociaciones colectivas, impide la libre negociación colectiva. Es una política rígida que se impone a México, que impide la negociación colectiva con libertad. Asimismo, tenemos... en fin, nosotros tememos mucho que esta reforma que está planteando el gobierno ocurra con lo que anteriormente nos ha pasado por un buen tiempo, que es que no se cumplen las promesas. Se hacen muchas promesas que no se cumplen, y ahí está el Tratado de Libre Comercio, en fin, esto está documentado de promesas que no se cumplen. Gracias. Muy rápidamente, esta situación descrita requiere la intervención urgente de la Comisión Interamericana. Los informes y las recomendaciones de la Comisión. Esta situación requiere la intervención urgente de la Comisión Interamericana. Los informes y recomendaciones de la Comisión podrían contribuir a ejercer una presión suplementaria para fomentar la reforma del sistema de relaciones laborales en México, consistentes con los estándares internacionales, y asegurar su aplicación en la práctica. Una visita en loco, tal vez conjuntamente con la OIT, sería muy útil en este respecto. En el corto plazo, nosotros pediríamos que la Comisión incluya un párrafo sobre esa audiencia en su comunicación de prensa a la clausura de esta sesión. La inclusión de la información entregada a la Comisión en otros informes de la Comisión también sería útil, como el informe anual y el informe sobre los defensores de derechos humanos. De nuestro lado, nos comprometemos a mantener la Comisión Interamericana informada. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo ahora la palabra a la representación del Estado de México. Muy buenos días, señor presidente, señores comisionados, distinguidos peticionarios, participantes en esta audiencia pública. Para el Gobierno de México, representado por una delegación de alto nivel en estas audiencias, es un honor acudir a las mismas a las que ha sido convocado por esta comisión en este 159 periodo de sesiones. Agradecemos la convocatoria y muy particularmente la hospitalidad del Gobierno y pueblo panameños por haber hospedado este periodo de sesiones. Nuestra presencia, la de la Comisión y la de las organizaciones de la sociedad civil, ilustra la importancia del trabajo conjunto por los derechos humanos y de especial relevancia hoy en día, el combate a la discriminación, el racismo y la xenofobia y la atención a las necesidades de los más vulnerables. México apuesta por esa suma de esfuerzos, por el multilateralismo y por tender puentes de diálogo y entendimiento que permitan derribar barreras, tanto físicas como imaginarias. Reconocemos además la importancia de la reciente visita a México del relator del país, comisionado Gil Botero, para la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento al caso Iguala. Dicha visita y el diálogo constructivo en torno a la atención del caso refrendó la importancia de nuestra cooperación en ese y en otros temas, incluyendo el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión que resultaron de la visita a México del Pleno de la CIDH en 2015, con las que estamos comprometidos a darle el seguimiento correspondiente. Sin lugar a dudas, esta y las tres audiencias restantes a las que fue convocado el Estado mexicano permitirán compartir con la Comisión y las y los solicitantes información valiosa y detallada sobre las acciones emprendidas por el Gobierno de la República en los temas que serán abordados. En relación con la presente audiencia, hemos escuchado atentamente las observaciones de las y los solicitantes en torno a la situación de los derechos sindicales en México. Me permito para ese efecto darle la palabra a la maestra Alejandra Medina, de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Muchas gracias, señor embajador. Buenos días, señores comisionados, señores peticionarios. Si me permiten, voy a presentar algunos argumentos de la Secretaría del Trabajo. En 2012, el presidente Enrique Peña Nieto presentó diversas reformas estructurales que conllevaron a cambios constitucionales y legales sólidos. Una de estas reformas fue la reforma a la Ley Federal del Trabajo, conocida como la Reforma Laboral de 2012, la cual se adoptó mediante el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas en el país. A través de esta reforma se alcanzaron logros significativos para proporcionar una mayor y mejor protección a los trabajadores y a otros grupos vulnerables, para promover también el crecimiento, la productividad y la competitividad. Esta reforma ha coadyuvado a enfrentar retos globales en materia de desarrollo y a cubrir las necesidades de los mercados de desarrollo. Adicionalmente, con esta reforma, uno de los temas más relevantes que se consolidó fue el de transparentar la existencia, la acción y la administración interna de las organizaciones sindicales. Ello a fin de que los agremiados pudieran conocer que dentro de la empresa en la que laboran existe un sindicato debidamente integrado, independiente del patrón y que persigue el beneficio y bienestar de los derechos de los trabajadores. Dichas acciones encaminadas a transparentar la existencia y la administración de los sindicatos ya estaban siendo implementadas anteriormente por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al incluir una liga electrónica en su página web que remite a la información concerniente a los registros sindicales, a la toma de nota, a los contratos colectivos de trabajo y a los reglamentos de los centros de trabajo. Este mismo vínculo electrónico también se encuentra disponible en la página de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El objetivo de tal transparencia es que los trabajadores puedan contar con información actualizada de las organizaciones sindicales que operan en los centros de los trabajos que ellos están. Todo esto para que puedan ejercer sus derechos colectivos. Adicionalmente, se incluyó la obligación patronal de publicar dentro de las empresas el texto íntegro de los contratos colectivos de trabajo aplicables. También se señaló que las autoridades encargadas de registrar la toma de nota de las organizaciones sindicales, así como los contratos colectivos de trabajo, tendrán la atribución de requerir a los solicitantes presentar la totalidad de los documentos necesarios para que se pueda acreditar la existencia y la legalidad de una organización sindical o de un contrato colectivo de trabajo. Adicional a lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales señala en su artículo 78 que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en el ámbito laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible determinada información de los sindicatos. Dicha información es la relativa a la constitución, a la integración de los mismos, con excepción de la información relacionada con los domicilios de los trabajadores por ser esta información clasificada como confidencial. También el artículo 79 de esta ley general establece que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible esta información, además de la mencionada, la relativa a los contratos y a los convenios que existen entre sindicatos y autoridades, el directorio de su comité ejecutivo y el padrón de socios. Con lo anterior, se refrenda el compromiso del Gobierno de México por combatir la opacidad en materia de registro de sindicatos en México y garantizar la transparencia en su ejercicio. En ese sentido, y a fin de cumplir con lo señalado en la Ley General de Transparencia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con la fracción 9 del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene la obligación de llevar el registro de las asociaciones obreras, de las asociaciones patronales y profesionales de jurisdicción federal. Por su parte, el artículo 14 del Reglamento Interior de dicha dependencia indica que será la Dirección General de Registro de Asociaciones la encargada de llevar a cabo todos estos registros. Respecto de las cifras de registro sindical de competencia federal, durante el presente año se han registrado 141 nuevas organizaciones sindicales y se han expedido 941 constancias de actualización de comités directivos de organizaciones sindicales. Asimismo, durante la presente administración se ha registrado un total de 432 organizaciones sindicales y se han expedido 3.962 constancias de autorizaciones de comité directivo, 3.709 constancias de padrones de miembros y 403 constancias relacionadas con reformas a estatutos sindicales. Por otra parte, y en cuanto a la potestad del Gobierno para vigilar que el derecho de negociación colectiva se respete,
En febrero de 2016, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió el protocolo operativo sobre libre contratación colectiva, cuyo objetivo es evitar que en los centros de trabajo se simule no contar con un sindicato que representa a los trabajadores, ni contar con un contrato colectivo que regule la relación de trabajo entre estos y los patrones. Este protocolo, adicionalmente, tiene el objetivo de verificar que, en caso de que la empresa tenga celebrado un contrato colectivo con los trabajadores, este haya sido fijado visiblemente y difundido a todos los trabajadores en donde se presta el servicio. Asimismo, establece cuál debe ser el marco que deben seguir las inspecciones tanto a nivel federal como local. Por lo que hace a la instrumentación de este protocolo, de su emisión en enero a la fecha, se han realizado 118 inspecciones, derivadas de las cuales se han dictado 363 medidas técnicas, que significa acciones tendientes a regularizar una situación jurídica o a prevenir o disminuir un riesgo inminente, principalmente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por cuanto hace a los esfuerzos del Estado mexicano para la generación de empleo, al 31 de octubre de 2016, el total acumulado de puestos de trabajo asegurados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social fue de 18.797.954. Actualmente, durante la presente administración, se han creado 2.5 millones de nuevos puestos de trabajo, cifra histórica comparada con sexenios anteriores. Y de estos nuevos empleos, únicamente 358.000 fueron empleos temporales. Y la tasa de informalidad laboral ha experimentado una reducción de 2.36 puntos porcentuales comparados con el trimestre de 2012. Si bien, derivado de la implementación de la reforma laboral de 2012 y de estos avances que hemos referido, la administración del presidente Peña Nieto tiene claro que para alcanzar la justicia social, el crecimiento económico, la democracia y el Estado de Derecho demandados por todos los mexicanos, es necesario llevar a cabo medidas adicionales para construir y brindar una plena justicia laboral de acuerdo con la realidad actual de México y conforme los más altos estándares internacionales. Actualmente se enfrentan problemas en el ámbito laboral que son ocasionados por fórmulas, mecanismos y elementos anacrónicos. Ha sido claro que las instituciones a cargo de la justicia laboral, así como los procesos utilizados en su aplicación, cumplieron un propósito inicial, pero ya requieren de una modernización y una transformación para dar los resultados requeridos. En consecuencia, es esencial actualizar y transformar las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral en nuestro país, cuya actuación deberá estar basada en los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Esta modernización contribuirá a garantizar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, todo ello con el propósito de brindar a la sociedad mexicana un mejor acceso a la justicia laboral de manera objetiva, imparcial y eficiente. Por ello, el 28 de abril de 2016, el presidente Peña Nieto remitió al Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución Política de México y a la Ley Federal de Trabajo. Los cambios propuestos se dirigen a la modernización de la justicia laboral para generar absoluta certidumbre jurídica para trabajadores y empleadores. Con lo anterior, el Gobierno de México refrenda su firme determinación de realizar una transformación integral al sistema de justicia laboral. Los cambios propuestos en este paquete de reforma constitucional y laboral buscan fortalecer la autonomía y eficiencia de la Administración de Justicia Laboral. Esto es sin duda la reforma más importante a la Constitución en materia laboral desde 1917. Los cambios sustanciales que se proponen son al derecho procesal del trabajo con base en tres premisas. La primera, la justicia laboral deberá ser impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales según corresponda. La segunda, se deberá establecer la función conciliatoria como una instancia obligatoria a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Esta función conciliatoria estará a cargo de centros de conciliación especializados e imparciales, dotados con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Y la tercera es crear un organismo descentralizado que tendrá la facultad del registro de todos los contratos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias. Este organismo también va a ser el responsable de la función conciliatoria, pero solo por lo que compete a materia federal. Por su parte, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo aborda tres procesos principales del mundo laboral que deben ser fortalecidos.
En primer lugar, se fortalece el esquema para el depósito y el registro de los contratos colectivos de trabajo a fin de respetar debidamente el interés legítimo de los trabajadores, de los sindicatos y de los empleadores para poder establecer las condiciones de trabajo que prevalecerán en los centros laborales. En segundo lugar, con relación al proceso de recuento, la reforma prevé nuevas reglas, etapas claras y plazos específicos que tendrán las partes y la autoridad registral para el desahogo de esta prueba. Entre estos destaca que el proceso de recuento permitirá a los trabajadores emitir su voto de una manera personal, libre, directa y secreta. Y en tercer lugar, la reforma también establece normas para el emplazamiento a huelga en relación con la ejecución de los contratos colectivos. Es decir, el emplazamiento a huelga no va a proceder si una solicitud de registro de un contrato colectivo está siendo examinada por la autoridad. Como podrá observarse, con estas reformas se tiene el objetivo de fortalecer la legitimidad de los sindicatos al depositar un nuevo contrato colectivo de trabajo y promover la aplicación de este proceso con el consenso de todos los trabajadores. Con estas acciones, el Gobierno de México propicia una mejor protección del derecho a la libertad de asociación como un elemento esencial para el fortalecimiento de la competitividad laboral y la creación de empleos. La presentación de este paquete de reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Trabajo es sin duda un paso importante hacia la modernización de la Administración de Justicia Laboral cotidiana en México. Representa el fortalecimiento de nuestro sistema de Administración de Justicia Laboral para garantizar certeza jurídica a los trabajadores y a los empleadores, así como una administración eficaz de la justicia laboral de manera pronta y expedita. Al respecto, cabe mencionar que en el marco de la última reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, celebrada en junio de 2016, tanto representantes gubernamentales de países como España, Estados Unidos, Panamá, El Salvador y Honduras, así como representantes de trabajadores y la misma organización sindical Industrial, reconocieron el compromiso del Gobierno de México al impulsar estas reformas. De igual modo, el director general de la OIT, el señor Guy Ryder, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, señor Luis Almagro, manifestaron su reconocimiento al Gobierno de México por este gran esfuerzo en materia laboral y lo alentaron a seguir trabajando para la implementación de las referidas reformas. En este sentido, como parte del proceso de aprobación de dicha reforma en el Poder Legislativo de nuestro país, es importante mencionar que la iniciativa de reforma constitucional fue aprobada el 13 de octubre de 2016 por el Senado de la República, el 4 de noviembre por la Cámara de Diputados y a la fecha ha sido aprobada por 10 legislaturas de los estados de la República, que son Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Estado de México, Nayarit, Hidalgo, Jalisco, Yucatán, Morelos y Tlaxcala. Estos últimos dos fue recientemente aprobada y aún no se recibe el documento, pero están en espera de hacerse. Al respecto, se requiere la aprobación de la mayoría simple de las legislaturas estatales para que pueda ser aprobada y turnada al Ejecutivo para su promulgación. Con la entrada en vigor de esta reforma, tal y como lo mencionan los peticionarios en su solicitud de audiencia, quedan subsanadas sus preocupaciones relacionadas con la libertad sindical, la negociación colectiva y la Administración de Justicia Laboral en México. Por otro lado, con relación a otro de los temas específicos contenidos en la solicitud de audiencia de los peticionarios relativo a la ratificación del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, es importante destacar que el 30 de noviembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto remitió un comunicado a la Cámara de Senadores por medio del cual somete a la aprobación de ese órgano legislativo la ratificación de dicho convenio. Dicho instrumento fue turnado para su análisis a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Organismos Internacionales y de Trabajo y Previsión Social para ser analizado conforme los tiempos establecidos por el Senado. El Poder Ejecutivo ha cumplido con su compromiso de analizar la conveniencia e importancia de ratificar el Convenio 98 y remitió al Senado de la República su dictamen favorable al respecto. Dentro del proceso democrático de nuestro país, el Poder Legislativo de la República realiza ahora mismo el análisis correspondiente. En conclusión, con la histórica reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la que se ha hecho referencia y que es considerada de gran magnitud e implicaciones, el Gobierno de la República refrenda su compromiso para continuar construyendo todas las condiciones necesarias a fin de incrementar la productividad y competitividad laborales e impulsar el desarrollo económico del país para elevar la calidad de vida de los trabajadores mexicanos y de sus familias. Con estas acciones por parte del Estado mexicano, se atienden no solo las preocupaciones de los peticionarios, sino que se abordan de manera integral otros temas relevantes para la Administración de Justicia Laboral en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hemos recuperado algo, pero si fuera necesario, le quedaba a la delegación de México 3 minutos, o sea que si fuera necesario en su momento para la réplica, pues se los concederemos. Dejo en la palabra al comisionado Enrique Gil Botero, relator para México. Muy buenos días. Cordial saludo a los peticionarios, un cordial saludo a los representantes del Estado, integrados por una comisión de altísimo nivel, como se ha indicado. Simple y llanamente quiero hacer algunas 2 o 3 referencias y finalmente hacer una pregunta. Me parece importante en esta materia de DES que hay que avanzar legislativamente y en la práctica por parte de los estados. Los estados o los gobiernos no solo deben tener una normativa respetuosa de los derechos sociales, económicos y culturales, sino lo más importante, llevarlos a la vida, implementarlos, llevarlos a la práctica. Porque no se puede permitir en forma alguna la vulneración de los derechos de los trabajadores a asociarse libremente. Se deben observar en esta materia los estándares internacionales y se tienen que proteger las garantías en el derecho al trabajo y todo el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Veo que se han implementado una reforma laboral de 2012 e igualmente mi pregunta básicamente apunta a el proyecto del 28 de abril de 2016 que el presidente remite al Congreso un proyecto de reforma constitucional. Quisiera saber en qué estado va ese proyecto en el Congreso y cuál es, digamos, la perspectiva de la dinámica de la reforma constitucional. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Cedo ahora la palabra al comisionado Paulo Vanucchi, relator para los derechos económicos, sociales y culturales. Sí, agradecer a la presencia de todos, de todas los que nos acompañan por la web y a los peticionarios por las importantes informações, por la solicitud de um tema tão importante e la expressiva delegação de México, e felicitar por el clima general de diálogo democrático respetuoso, no? Que acá há algumas audiências, algumas vezes em términos duros, agressivos, cerca incluso de la descalificação de la parte. Acá é um exercício muito desarrollado de defensa de opiniones, presentaciones de informaciones, quizás denuncias, pero también escuchando opiniones. Y también me sumo a una cuestión como comisionado que en las visitas a México, en las muchas oportunidades de diálogo, siempre escuchamos la reafirmación de las autoridades de su compromiso con el apoyo al sistema interamericano y a la comisión en especial, y de hecho muchas veces ese apoyo está claro y manifiesto como en este muy difícil año que fue 2016. Pienso que la esencia de la formulación de los peticionarios es un planteo de más diálogo, de más compromiso, de más agilidad en las cuestiones. Primero, de cumplir acuerdos firmados, porque México pasa por desarrollos es tan grave como cuando no se protege. Y para complementar, solo una observación de que este periodo de sesiones en Panamá es también un momento importante para el desarrollo histórico de la comisión, porque es el momento en que por la primera vez podemos anunciar la creación de una relatoría especial DESC, que corresponde a una decisión de casi hace 3 años
y hubo un llamado a los estados partes que aportasen recursos voluntarios para un fondo que fue creado especialmente. Y no obstante reiteradas solicitaciones, eso solo se permitió ahora por una donación especial de España. Entonces, será concretizada en el próximo año un avance que sigue pasados 20 años de la creación de la primera relatoría especial. Por lo tanto, pasaremos a tener dos relatorías para tratar de modo general, una de ellas, libertad de expresión, con su trabajo eficiente en los derechos de libertad. Y acá, con la relatoría 10, que todos los derechos al desarrollo, al trabajo, a libertad sindical, los derechos de igualdad. Y también, por último, en ese pedido que la Comisión hace a las autoridades estatales de México, compartir un poquito de nuestra preocupación, acá muy diplomáticamente cautelosa, con el proceso reciente de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por las reglas de Estados Unidos, al que todo indica, fue vencedor un candidato que en su campaña hizo manifestaciones muy centradas en la cuestión de México, en relaciones de trabajo, que sugiere la necesidad de sindicatos de trabajadores y gobierno acelerarem reuniones urgentes en semanas y meses. Porque si no se hace, es posible, sí, por una parte es posible que fueran declaraciones de un candidato en busca de convencer segmentos electorales, pero si se concretiza, habrá nuevos problemas y la cuestión de no regresividad. Derechos humanos, cuando no avanzan, cuando están parados en el tiempo, ya es un problema, porque hay que hacer un desarrollo permanente. Pero cuando hay regresión, es inaceptable. Entonces, ese es el pedido, el apelo de la Comisión, aprovechando las importantes informaciones presentadas. Gracias. Muchas gracias, Paulo. Vamos a tomar unos 2 o 3 minutos del tiempo de finalización de la reunión. Entonces, voy a ceder por 5 minutos a cada una de las partes la palabra para que puedan hacer los comentarios, respuestas que tengan a bien. Entonces, empezamos por los peticionarios, hasta por 5 minutos. Retomando un poco el tema de los compromisos que está haciendo el Estado mexicano, uno de los grandes compromisos es la ratificación del convenio 87, que durante más de 4 años no lo ha querido ratificar. Uno de los problemas que están ahí inmersos es que el sistema de protección, de contratismo de protección, es que los representantes legisladores denominados obreros, pues son parte del sistema. Entonces, han pasado todas las reformas que ha estado promoviendo el Estado mexicano, que han sido regresivas, como es el sistema de seguridad social y la propia reforma a la Ley Federal del Trabajo. Uno de los elementos claves aquí es que ha sido regresiva en el derecho a la estabilidad en el empleo, que es principio fundamental para ejercer los derechos a la libertad sindical. Entonces, vulnerado este derecho, los demás derechos han quedado afectados y las reformas que vienen a la constitucional, a pesar de que se ha dicho que tiene un importante referente y el valor por los principios que se establecen de derecho de huelga, negociación colectiva y derecho de asociación, es insuficiente pensar que plasmados en la Constitución sea ya para poder ejercerlos o implementarlos. En México rige una regla muy antigua desde el periodo de la colonia que se dice, obedézcase, pero no se cumpla. Entonces, ese es un temor fundado durante nuestra historia de que esto se pueda seguir repitiendo. Tan es así que la reforma laboral del 12 lo que hizo fue vulnerar estos derechos, reglamentó nuevos modelos que afectan al derecho a la estabilidad en empleo, que impactan al derecho a la libertad sindical, ahora están plasmados, pero ya ahorita están circulando nuevas las propuestas a las reformas a la Ley Federal del Trabajo para implementar la constitucional, donde se sigue repitiendo el esquema de contratismo y protección. El registro de los sindicatos, el registro de los contratos colectivos sigue estando en manos de los patrones y a la fecha se siguen firmando contratos de protección. Este año han habido muchos escándalos en un caso paradigmático como es de construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se están peleando los propios sindicatos, parte del sistema de control de la CTM, de la CROC y demás,
para poder pelear quién se firma el contrato de protección en la propia construcción de un aeropuerto que todavía no funciona y no se autoriza. Entonces hay un elemento clave en eso. Y sobre el tema de la transparencia, es interesante porque siguen ellos hablando de un tema de transparencia y que se siguen publicando la información, la obligación de los 32 estados del país que sigue siendo inoperante, los trabajadores siguen no teniendo acceso a esta información, porque bueno, en el país hay que ver que hay diferentes niveles de acceso a los medios de electrónicos y el propio nivel educativo que tenemos en el país. Entonces eso también sigue siendo una ficción. Le paso la palabra a... Muy breve. Yo... Con todo respeto, quiero decir que no ha empezado el diálogo, porque lo que nosotros hemos presentado aquí, dado a conocer a ustedes, lo conoce perfectamente el gobierno mexicano. Se lo hemos hecho saber reiteradas ocasiones a la Secretaría del Trabajo, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y todo esto que hemos presentado no ha tenido respuesta. Lo que nos han planteado son promesas, y hay que tener cuidado con las promesas, porque esta promesa de la nueva ley, miren, nosotros tuvimos un caso muy ejemplificativo de lo que es la promesa y el incumplimiento de la promesa. En la ley de 2012 que han mencionado ellos, se prometió que la seguridad en las minas se iba a corregir porque no había ninguna ley que protegiera la seguridad en las minas. ¿Qué fue lo que se hizo con la reforma? Solamente se incluyó a los mineros del carbón y más del 90% de los mineros se dejó fuera. Pero a los mineros del carbón se les dijo, ustedes tienen derecho a retirarse en caso de peligro de su vida o de su salud, siempre y cuando avisen antes de retirarse. Eso no es cumplir una ley. El convenio 176 de la OIT es clarísimo. La vida de cualquiera de nosotros como ciudadanos se protege primero y no se tiene que avisar a nadie si hay un peligro. Pero esa ley es una ley ladina, la de 2012, y no se ha cumplido. Lo que sí se ha destruido es la estabilidad en el empleo. Eso fue el principal propósito de esa reforma, que se avanza a pasos agigantados. Y le quiero decir con todo respeto que los datos que han dado ustedes de la Secretaría del Trabajo no abarcan ni siquiera el 10% de los trabajadores del país. Entonces, hablemos con más elementos reales y establezcamos compromisos de cumplir la ley vigente para poder creer que la nueva ley que se está prometiendo tendrá un resultado positivo. Gracias. Un tratamiento breve. El respecto a transparencia y registro de sindicatos y contratos colectivos. Es indiscutible que la única instancia que cumple con esta obligación es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero el grueso de los trabajadores mexicanos que trabajan en las pequeñas y grandes y medianas empresas y aún en algunas de las grandes en el ámbito local son ajenas a este proceso de información. Esta falta de transparencia ha determinado el estar patrocinando la existencia de las simulaciones de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, la rogatoria sería de parte nuestra que no solamente cumpliese la Secretaría, bien lo dice mi compañero, no solamente una representación del 10% de los empleados de este país, sino la totalidad. Los gobiernos locales son omisos y hay que presionar para que cumplan. Gracias. Muchas gracias. La palabra para el Estado de México, hasta por 6 minutos. Muy buenos días a todos. Trataré de dar respuesta a los comentarios de los comisionados. En primer lugar, señalar que la reforma constitucional ya fue aprobada por el Senado de la República el 13 de octubre, el 4 de noviembre por la Cámara de Diputados, y en este momento se requiere la aprobación de la mayoría simple de las legislaturas de las entidades federativas. Hay ya 10 entidades federativas que la han aprobado. Se señalaron los casos de Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Estado de México, Nayarit, Hidalgo, Jalisco y Yucatán. Morelos y Tlaxcala están en tránsito a las comunicaciones pertinentes, entonces esperamos que en breve contemos con ellas. Por lo que respecta a fortalecer el diálogo y la comunicación con las organizaciones sindicales, pues no podemos más que suscribir el comentario. Se requiere fortalecer, redoblar todos los esfuerzos de diálogo pertinente, porque estamos convencidos que con el diálogo es la mejor forma
para solucionar los diferendos y las controversias. Quizá valdría la pena señalar, escuché el comentario de que se señala como un logro, un récord, el que no haya huelgas y que se indique que la figura se ha obstaculizado. Consideramos que no es así. Lo que ha sucedido es que los emplazamientos a huelga se han incrementado considerablemente. Es decir, el ejercicio no se ha restringido. Los emplazamientos de huelga continúan. Lo que ha sucedido es que las partes conscientes han podido encontrar soluciones a los planteamientos que han hecho y han podido transitar encontrando soluciones para evitar los estallamientos de huelga. También valdría la pena hacer mucho hincapié en el dato sobre que no es el mismo grado de desarrollo en materia de transparencia en nivel federal que con las autoridades locales. Y precisamente ese es uno de los objetivos de la reforma constitucional. La reforma constitucional, una de las premisas fundamentales, es revisar el sistema de competencias, de tal manera que el tema de los contratos colectivos de trabajo y el registro de las organizaciones sindicales se federaliza. ¿Qué significa eso? Que solo habrá una instancia en nuestro régimen jurídico que estará a cargo de atender esos asuntos, y esa instancia será el gobierno federal. Por tanto, los diferentes asuntos que tienen hoy las entidades federativas tendrán que ser transferidos al organismo descentralizado que se encargará de conocer de estos asuntos una vez que la reforma constitucional se apruebe. También comento sobre los datos que se nos indican, que se comentaron en la exposición inicial, señalar que no son datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sino son datos de organismos constitucionales autónomos, como el INEGI, o del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha tomado la decisión de difundir estos datos con base en elementos objetivos para evitar precisamente pues, algún conflicto de interés o interpretación equivocada. Agradecer la participación del licenciado Barba, quien hace mención de la disposición que se tiene en la Secretaría de Diálogo, ratificarlo, la Oficina del Registro, donde además usted ha sido visitante y siempre es atendido con un gran gusto, está en la mejor de las disposiciones, la creación de este registro unitario de la República para atender los asuntos en materia registral, tanto local como federal, dará en buena medida respuesta a algunas de las inquietudes que aquí se han vertido. Es prácticamente una realidad que pensamos en un muy breve tiempo se va a materializar en el Estado mexicano y que implicará ahora el enorme reto de poder convivir tanto las organizaciones sindicales de materia local con las de materia federal. Solamente puntualizar esa disposición que se tiene desde la autoridad para poder tener esta comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada más, para puntualizar un tema más de la pregunta del comisionado, aunando a lo que comentó ya mi compañero, se tiene la expectativa de que las próximas dos semanas, ya en breve, se tenga la aprobación final de la reforma constitucional presentada el 28 de abril de 2016. Ya solo faltan algunos estados para que sea la mayoría simple y se pueda promulgar. Y bueno, finalmente nada más quisiera agradecer mucho a los peticionarios, nos llevamos todos sus preocupaciones y refrendamos nuestra actitud de diálogo para seguir colaborando tal cual y fue también una recomendación de los comisionados. Muchas gracias. En efecto, muchas gracias por el documento, el que me acaba de entregar los peticionarios, lo vamos a analizar y lo vamos a discutir y vamos a seguir este diálogo. Yo solamente quería decir, señor presidente, el convenio 87 ya está remitido por el Ejecutivo al Legislativo, tiene que pasar el proceso normal de consideración por parte del Legislativo. Dos, quisiera comentar con respecto a lo que dijo el comisionado Vanucchi, sí, al Gobierno de México le da mucho gusto que se vaya ya a crear esta Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De esa manera, digamos, se equilibra todo el sistema,
derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a buscar la manera más adelante, a pesar de la situación económica complicada, de poder apoyar a esa relatoría. Muchas gracias, señor presidente. Eso es todo. Muchas gracias, señor embajador. Bueno, muchísimas gracias a los peticionarios y al Estado, como decía el comisionado Banucci, sobre un tema que no es sencillo. Hemos escuchado intervenciones muy alturadas y esto es muy beneficioso no solo para la comisión y los comisionados, sino para las partes y también para todas las personas que, estando presente aquí en la sala o siguiéndonos por internet, pueden acceder a esta información. Muchísimas gracias a ambas partes. Culminamos esta audiencia y retomamos la siguiente en 10 minutos.